Fecundadas en el mismo vientre, crecieron juntas y ahora las une algo más, un riñón, ese que Ingrid decidió que le donaría a su hermana Susy para salvarle la vida. En la donación de órganos siempre es importante el factor qué tan cercano está uno al donador, perdón, al receptor. Y en este caso, pues, nosotros tuvimos una compatibilidad del 98% que usualmente se da solo en los gemelos. Y pues, que ante esta perspectiva para mí fue toda una aventura prácticamente la donación y que... Bueno, nosotros nacemos para dar, lo que pasa es que no lo sabemos y creo que la falta de, digamos, de conciencia que hay y la falta de cultura y la falta de conocimiento no nos permite abrirnos a la donación. Para Susy ha sido el mejor regalo. Que uno no quiere que nada le pase, pero la verdad con los años sí hemos visto que sí funcionó, ¿verdad? Y que sí, pues, nos ha unido bastante como hermanas. Y que gracias a Dios todo ha sido un éxito, también acompañado de cuidados y también salidas corriendo al hospital y todo, o sea, sí, va todo amarrado, pero gracias a Dios sí hemos tenido éxito y sí nos ha complementado bastante, sí nos ha unido bastante. ¿Qué le puede decir usted a Ingrid en este momento? Ay, gracias, o sea, como siempre le digo, no me va a alcanzar la vida para agradecerle, gracias por todo. Muchos que padecen insuficiencia renal sueñan con que alguien les done un riñón, pero esto no significa que todo será igual. Hay personas que no tienen recursos, no tienen ni siquiera para poder venir a asistir a sus llamados de asistencia para control, mucho menos para comprar medicina. Porque nada nos sirve tener un año de medicamento, pero después de esto, ¿qué pasa? Nos morimos. Cualquiera que padezca de este mal sufre no solo de dolor, sino de angustia al no tener quien le done. Para las hermanas Radi, este no fue su caso, porque el amor les permitió una oportunidad más de vivir.